Bueno, yo creo que hay que remontarse a la situación de España de los finales de los 70, primeros de los 80, donde España deja de ser una nación, diríamos, de paso de sustancias hacia Europa y se convierte en una nación más de consumo, ¿verdad? Una sociedad que lo pagaría muy caro después a lo largo de en los años 90 y demás, ¿no? Por lo tanto, nace en esos años un problema que va a afectar a todas las poblaciones y donde Oviedo no es distinto al resto. No concibo el trabajo del Ayuntamiento de Oviedo sin el Plan Municipal de Drogas. Lo considero imprescindible. Nos presentamos a todas las convocatorias y cada vez nos esforzamos más en mejorar la calidad de los proyectos que presentamos. Cuando empieza el Plan Municipal de Drogas en Oviedo, era algo como muy novedoso. Era la primera vez que empezaban a... Bueno, la primera vez en Oviedo, pero no la primera vez en España, en que no era... las políticas que se iban a desarrollar en este entorno no eran represivas, sino eran de intervención, de educación, de colaboración. Y con los años, ahora lo vemos todos mucho más normalizado, pero la primera vez que se empezó a trabajar con el Plan Municipal de Drogas era algo como revolucionario y se fue, yo creo que educando a todos los concejales que fueron pasando por allí y explicando exactamente lo que era un Plan Municipal de Drogas. Por lo tanto, tener un plan de prevención, de adicciones, en aquel momento significaba y significa dar respuesta a una necesidad social. En tu opinión, ¿qué piensas que significa la existencia de un recurso como el Plan de Drogas para una ciudad como Oviedo? Tener un Plan Municipal de Drogas significa dos cosas muy importantes. Una, tener de alguna manera un plan ordenado, tener claros los objetivos y las actividades que queremos hacer en un campo concreto como es el campo de las drogodependencias. Que haya un plan en donde se trabaje en todos los niveles, a nivel de prevención, a nivel de formación. Es que nos da un diagnóstico de la situación del municipio en este ámbito, ¿no? Y es información útil para que luego desde el ayuntamiento podamos desarrollar políticas que frenen y palíen en la medida de nuestras posibilidades los efectos nocivos de esta cuestión, ¿no? Es importantísima para conocer de primera mano y en tiempo real las dificultades, las necesidades y demandas que en tiempo real aparecen, ¿no? En muchos casos, pues, la población desconoce un canal para comunicarse, para explicar sus problemas. Permite, pues, una intervención comprometida y actual y de manera holística, es decir, porque afecta y beneficia a la persona, al ciudadano, a su familia. Implica no disponer únicamente de una solución policial para hacer frente a algo que no es un problema exactamente policial, sino un problema de salud pública. Otra cosa que te da un Plan Municipal de Drogas son recursos. Recursos tanto a nivel de la comunidad autónoma como a nivel estatal. Una cosa importante es siempre la disposición que tienen, pues, a la hora de formar, a la hora de informar, a la hora de asesorar, y nos permite, pues, bueno, tener ese apoyo y ese referente en lo que sería un tema tan concreto como es este. Esta coordinación que realizamos juntos no solamente es a la hora de planificar actividades. Pues permite mantener primeramente un diálogo, intercambiar las distintas soluciones que ofrecen todos esos interlocutores y, bueno, poder dar una mejor respuesta a lo que es un problema con el que convivimos cotidianamente. Partiendo del punto de vista del ciudadano, yo creo que es un derecho que tienen los ciudadanos de Oviedo y es una buena iniciativa, porque al fin y al cabo estáis trabajando en una cosa muy sensible, que es las opciones de vida de los jóvenes y ciudadanos de Oviedo, que, como sabes, esas opciones de vida empiezan a fraguarse en la adolescencia. Y en esa época la juventud es muy sensible. Entonces, programas como el de Nino y Nina o el de Juego de Llaves, que están ahí justamente, repito, para esa construcción de identidad de los jóvenes, en ausencia de esos programas, hombre, no quiere decir que no se vaya a conseguir, pero desde luego aporta muchísimo y facilita muchísimo. En el que se está dando una serie de recursos
a las familias, hablando de padres en este caso, como a los jóvenes, de recursos, de participación, de alternativas a su ocio. Entonces, bueno, creemos que ahí el plan sobre drogas también está haciéndolo bien. Todo lo que sea para trabajar la prevención, la información y la formación, como es en este caso, además, muchas veces de los ciudadanos más jóvenes. Acercar este tipo de cosas pues a la población universitaria, a jóvenes que les afecta directamente ese problema y que lo ven muy cercano y muy amigable, pues es bueno para todos, para la sociedad, para la universidad y sobre todo pues para el que sufre este problema. Llevamos participando desde la Federación de Vecinos desde hace unos 15 años en el Plan Municipal de Drogas. Para nosotros es un éxito rotundo, por una razón, porque nosotros aportamos lo que sabemos de la gente de la calle, lo que pasa en los barrios de Oviedo con relación al tema de consumo. A raíz de ahí tomáis medidas. Incluso en lo que es mi competencia del trabajo, que veo pacientes o personas afectadas por este problema, bueno, y preguntando si pasaron por la oficina municipal para el plan de drogodependencias, la verdad es que buena información, buena orientación y por lo menos vehiculizar un poco el problema donde se pueda mejor atender las necesidades y además con aspectos muy concretos que yo creo que vienen definidos por el compromiso y la proximidad. Se empezó, como dijo Gerardo, de una manera novedosa, por lo menos en Oviedo, y va creciendo y va, bueno, pues mejorándose año tras año. Entonces con ello pues se van incluyendo a más agentes, todas las perspectivas que puedan mejorar y puedan solucionar y paliar los efectos de las drogas, pues se intenten, bueno, de una manera diagnosticar y poner sobre la mesa políticas de prevención, como bien decías, Mariano, en el sentido de que el ayuntamiento, al ser la institución más cercana, pues también tiene que preocuparse por el bienestar de sus ciudadanas y ciudadanos. ¿Cuáles son los programas que desarrolláis desde Cáritas en el Concejo de Oviedo? Con el tema de drogas, aquí en Oviedo tenemos un centro que se llama el Centro de Encuentro y Acogida, el famoso CEA, que todo el mundo conoce, que es para personas que están consumiendo en activo. Lo que se intenta es para personas también sin hogar, se intenta, no se les impone para nada el tema de que no consumen mientras están acogidos en el centro. Eso sí, ¿no? Se inicia con ellos un trabajo para dar oportunidades, para dar posibilidades, para que la gente se replantea su modo de vida y sí que es verdad que luego hacemos como muchas derivaciones para comunidades terapéuticas. Pues estamos haciendo diferentes tipos de programas, hacemos trabajo asistencial, damos la deshabituación tabáquica, tanto en forma de talleres como en consulta individual, y luego tenemos también pues, otro tipo de programas más novedosos, como son trabajar con redes sociales. Dentro del aspecto comunitario se desarrollan distintos ámbitos de trabajo, como puede ser el juvenil, como puede ser todo lo relacionado con la salud, el ámbito laboral, el ámbito de participación e información, dentro del ámbito también de la coordinación. Y para todos estos ámbitos hay toda una serie de programas que se desarrollan. Proyecto Hombre, que nace en el año 88, hasta el año 99, que es cuando, diríamos, comenzamos con el Plan Municipal de Drogas de Oviedo, trabaja fundamentalmente en lo que puede ser el área de tratamiento, ¿verdad?
el Plan Municipal de Oviedo supuso un pistoletazo de salida. O sea, hay un antes y un después del plan, dentro de lo que es la organización que represento, por lo tanto, tiene un arraigo muy importante en proyecto. En concreto, el programa Reciella es un programa que se incluye dentro del ámbito de la prevención, en este caso pues indicada, y que efectivamente pues está en conexión directa y con lo que es el plan de prevención. Gracias al Plan de Prevención de Oviedo, nos ha dado también, sobre todo a la hora de unificar o entender cómo debe ser el servicio al mundo de las adicciones, entenderlo mucho más como globalmente, como global, ¿no? Es decir, cuando hablamos de prevención, no estamos riñendo o no estamos en contra del tratamiento, y cuando hablamos de tratamiento estamos olvidándonos de la prevención. Es decir, prevención y tratamiento es una respuesta única que hay que dar a una sociedad que plantea, presenta problemas de consumo de sustancias. La Fundación trabaja pues, a nivel de prevención de drogodependencias con materiales específicos. Tenemos un programa que se llama El que más chanela es el que mejor decide, que es un cómic en el que a través de viñetas pues, se trabaja lo que serían elementos específicos hacia la comunidad gitana y lo que es el tema de prevención de drogodependencias. A nivel un poco de, pues, de población más, más joven, pues, trabajamos sobre todo hábitos de prevención, hábitos de vida saludable, un poco pues, lo que sería pues eso, lo que es alimentación saludable, lo que sería un poco hábitos hacia el deporte y bueno, pues eso, a través de talleres, a través un poco de actividades pues un poco en grupos reducidos. Bueno, en el ámbito de las drogodependencias trabajamos más que nada en apoyo y recursos. Nosotros, como bien sabes, tenemos convenios de juventud con los ayuntamientos y entonces apoyamos todas las actuaciones de juventud en el que, lógicamente, una parte importante es salud, consumo, prevención. Yo creo que es muy importante sobre el plan de drogas, sobre todo los chavales, que tenemos tela marinera, ¿eh? Bueno, pues en los últimos años los programas que estamos trabajando son en el programa de Nino y Nina para los más pequeños y las más pequeñas. Nino y Nina, pues con el trabajo de las habilidades, de la autoestima, de la construcción de la propia identidad para el mañana, y el programa de juego de llaves para secundaria. Juego de llaves, pues con la prevención de todas las adicciones que están relacionadas con el consumo, con la sociedad de consumo. Bueno, pues nosotros estando dentro de la CEAPA a nivel nacional, lo que hacemos es divulgar toda la información que nos llega de allá, que son cursos, son guías orientativas y de prevención al respecto de la drogodependencia y de otros asuntos de carácter adictivo. Y hay otros ámbitos muy importantes en el tema de las drogodependencias que ha nacido de juventud y sobre todo de juventud en Asturias, de planes como el Ayuntamiento de Gijón, que fue pionero, el de Oviedo, que son los programas de ocios alternativos, que es una alternativa a cambiar las modas de consumo y de pasar el ocio y tiempo libre de los jóvenes y sobre todo, más importante yo creo también, de la prevención en los adolescentes. Y que el contenido de esos programas son fundamentales para el desarrollo del alumnado y de su trayectoria a lo largo de la vida. Se estructuran en un par de etapas y periodos, que son de 6 a 12 años, que se plantea más una información preventiva
y luego de 12 a 16, que ya es una información más, más de actuación, ¿no?, con adolescentes. Además, bueno, sí es importante también decir que, bueno, igual que se recurre muchas veces a materiales tanto editados en papel como audiovisuales o como los cursos de formación que existen, esta información se está manteniendo actualizada, que no solamente estamos hablando de, bueno, pues de esta guía de Aragón, que sigue teniendo un reconocimiento y una validez importante, sino que, por ejemplo, en este último mes se ha lanzado la campaña de Vive sin adicciones, en la que, bueno, se está tratando un poco todo, ¿no? O la nueva guía que se publicó de adicciones, ludopatías y... y juegos. Claro, la ludopatía, la nueva droga, ¿no? O las adicciones a las pantallas, como se suele decir, o nuevas tecnologías. Bueno, pues son cosas que hasta ahora pues no existían, que no conocíamos y que vemos que están afectando a las familias, yo creo que un poquitín en todos los ámbitos. No dejarlo de atrás, pero sí incorporar las nuevas situaciones. Está continuamente actualizándose porque estamos colaborando en prácticamente todas las instituciones. Y luego lo que más trabajamos ahora, también en convenio con las oficinas, es la información directa a los jóvenes a través de blog y redes sociales. En relación a la prevención, sobre todo el programa de menores, está el proyecto ALBA, que desarrolla su trabajo en 8 centros, aquí para menores de 6 a 14 años, aunque hay un centro específico para adolescentes que se llama La Ola. Y bueno, es un proyecto socioeducativo, sobre todo, para trabajar hábitos y también trabajan con las familias, ¿no? Y luego está el proyecto Medrar, que es para chicos adolescentes y donde se trabaja todo el ámbito que es el tiempo libre durante el fin de semana, porque hay muchos críos que sí que es verdad que se quedan como muy descolgados durante el fin de semana o que ya empezamos a detectar, ¿no?, que tienen pues un ocio no demasiado saludable. Bueno, pues creo que es importante. Mira, por ejemplo, en educación, como bien decía, yo creo que se complementan y se refuerzan el trabajo que desde el Plan Municipal de Drogas se hace no solamente con los menores, con el alumnado, sino también con las familias. Esto es un desarrollo mutuo, es decir, nuestra participación en el Plan de Drogas nos enriquece no solo profesionalmente, sino los contenidos de nuestro trabajo, y además nos aporta estar al día de las novedades y de los cambios que hay. Y también destacaría, para finalizar, el cómo se generan sinergias y colaboraciones muy buenas en el ámbito de los programas de ocio juvenil, también con la universidad, por supuesto, y destaco la colaboración con la universidad, que ha sido muy positiva en estos últimos años, puesto que nos ha facilitado el llegar a los jóvenes y a las jóvenes del ámbito universitario. Bueno, ¿cuál es el nivel de coordinación que existe entre servicios sociales y el Plan Municipal sobre Drogas de Oviedo? Bueno, el nivel de coordinación es muy alto. Normalmente las relaciones que tenemos son casi semanales, en llamadas telefónicas, coordinaciones para realizar algunas actividades, sean actividades con las familias, sean incluso con los propios trabajadores. Es vital esa coordinación. Las intervenciones que hacemos a nivel familiar e individual en prevención, principalmente en prevención o cuando se detecta un inicio de consumo, son vitales el contacto y la coordinación con el plan. Primero, el que haya un convenio de colaboración posibilita este trabajo y es de agradecer. Y en segundo lugar, yo creo que pone de manifiesto también que la administración pública, en este caso el municipio de Oviedo, tiene muy claro desde hace, ya digo, 20 años, que es importante invertir recursos en prevenir. Bueno, con el Ayuntamiento de Oviedo desde hace ya casi 30 años existe el convenio de juventud, en el cual apoyamos y coordinamos las actividades de juventud con el Ayuntamiento de Oviedo. Creemos que a través del equipo del Plan Municipal de Drogas se ha conseguido juntar una serie de entidades o de partes, tanto familiares, sociales, digamos, como administrativas, como sanitarias. Educativas. Entonces, a ver. Empezamos a trabajar con vosotros en el año 2011 con una campaña que se hizo antitabaco,
que se llamaba la campaña Ahora sí, es posible dejar de fumar, tu ayuntamiento te ayuda. Fue una campaña larga, muy positiva y muy buena para los ciudadanos de Oviedo. Y luego, pues a partir de ahí, la colaboración ya fue para muchas cosas y, bueno, pues muchas actividades, todas muy positivas y de las que estamos, pues, muy, muy orgullosos. La coordinación con el Ayuntamiento de Oviedo, pues, ya viene de largo. Desde el año 2003 tenemos presencia en el municipio de Oviedo con un dispositivo de empleo y, bueno, pues a raíz de ahí, pues, surgen otra serie de programas y digamos que, bueno, pues esa coordinación siempre ha sido muy estrecha y bastante fructífera, ¿no?, tanto para nosotros como creemos que también un poco pues para la población en general del municipio de Oviedo. Tanto desde educación, desde salud pública como de deportes, bueno, pues nos estamos obligados a entendernos y a coordinarnos, ¿no?, y a compenetrarnos y a sumar esfuerzos. Yo creo que es buena y que tiene que seguir en esta línea y potenciarse incluso si es posible. Bueno, la universidad, como bien sabréis, no solo damos contenidos académicos, sino que también tenemos pues otras actividades, pues hay actividades deportivas, actividades culturales y también tenemos un espacio para la solidaridad. Entonces, dentro de ese convenio marco que tenemos con el Ayuntamiento, pues entra ese espacio de solidaridad. Pero evidentemente, aquello que nació como algo separado, hoy lo entendemos como una unidad de acción. ¿Qué valoración haces del trabajo del Plan Municipal sobre Drogas del Ayuntamiento? Muy positivo por la cantidad y por la calidad. Sigo diciendo y sigo volviendo a hablar de la forma de trabajar, de la metodología que se utiliza. Esa metodología asegura unos niveles de calidad grandes en cualquier acción particular y en la programación en general, ¿no? Y las familias están participando, estáis entrando en el ámbito educativo, los centros educativos, estáis trabajando con los chavales, estáis dando pautas a las familias y ya no solo dentro del ámbito educativo, sino que además os estáis haciendo de alguna manera visibles y nosotros tenemos donde decir, oye, pues en un caso puntual que nos llega, que no es un curso que se está haciendo en un centro educativo, una familia recurre y dice, ¿dónde? Y nosotros decimos, Plan Municipal sobre Drogas, te pueden orientar, asesorar. Ese es precisamente uno de los méritos del Plan sobre Drogas, saber adaptarse a esa realidad, saber contactar con los agentes importantes. Ha sido un nivel profesional muy alto en el que nos ha dado una cobertura de información, de orientación y de colaboración muy alta, lo que nos ha ayudado día a día en trabajar. Es algo muy positivo. Lo que estamos detectando es que realmente solucionéis algunas situaciones que hay. No solo problemas, sino situaciones que se hacen en torno de Oviedo, en los barrios de Oviedo. Un avance tremendo. De los 15 años que llevamos participando, yo creo que es un avance tremendo. Es un plan año a año que amplía su, cada vez es más ambicioso, abarcar más ámbitos y más programas y más actuaciones, y eso resulta muy de valorar porque es muy difícil. Me parece que el plan se adapta a la realidad e intenta innovar día a día, ¿no? Que conozco vuestra capacidad, no solo personal de entrega, sino que, como bien sabes, trabajar en estas cuestiones sociales es una pelea dura donde nunca puedes estar a las expectativas de éxito, sí, éxito no, sino a las expectativas de trabajo y seguir, y seguir, y seguir. Yo creo que uno de los éxitos, aparte de todo lo que hemos dicho, pisándonos un poco los argumentos, es también el personal y la gente que se ha involucrado y ha trabajado en las diferentes ediciones de los planes, en concreto en el Plan de Oviedo, ¿no? Destacaría también la labor de información que tiene el Plan Municipal de Drogas. Es una herramienta ya consolidada y conocida en nuestro municipio y precisamente muchos profesionales acuden a la misma para mejorar la atención que hacen en sus respectivos ámbitos, lo cual desde mi punto de vista demuestra la buena reputación que tiene el Plan Municipal de Drogas. Porque contamos con un instrumento que nos permite, digamos, hacer el trabajo muchísimo más eficiente. Pero también hay que pensar, hay que proyectarse en el futuro. Todavía queda mucho campo por trabajar. Lo que nos depara el futuro, pues primer reto ahí sería estar abiertos a eso que nos depara el futuro para precisamente saber leerlo y saber dar una respuesta. En el ámbito deportivo creo que hay mucho por hacer, ¿no? Por, bueno, tanto los profesionales ya del deporte como en las escuelas deportivas, ¿no? Educar a todos estos
jóvenes en una práctica responsable del deporte, sin llegar a tener, como muchas veces sabemos, consumo incluso de sustancias para, bueno, mejorar el rendimiento. A incorporar una nueva línea que son las ludopatías y todas aquellas drogodependencias que no tienen que ver con sustancias químicas. Ese es un reto importante. Otro reto del cual tenemos que afrontar quizá con más intensidad en estos años venideros, lo derivado, diríamos, de las adicciones sin sustancia, es decir, las adicciones a las nuevas tecnologías, las famosas TIC. Y luego para mí, otro reto importante, puesto que además soy concejala de Igualdad y ha de ser así en todas las líneas de actuación políticas y desde luego en el Plan Municipal de Drogas, otra línea importante es incorporar la perspectiva de género, avanzar. No perder nunca esa visión comunitaria del servicio que estamos realizando, que creo que además está muy claro y no creo que se pierda, pero bueno, es un camino que tenemos que tener siempre presentes en lo que es el trabajo a realizar. Thank you.